Oli, oli. Soy Carmen Elena de Carel 168 en Artesana Paz. Hoy te traigo un nuevo video y esta vez te voy a enseñar a hacer un camino de mesa, pero no de la forma tradicional. Te lo voy a enseñar a hacer diferente. Mientras yo alisto las telas, tú te preparas para ver el siguiente video. Bueno, aquí me tienes haciendo unos ensayos. Hoy te voy a enseñar a hacer este camino de mesa con la técnica en patchwork llamada medios diamantes. ¿Por qué te estoy diciendo que estoy haciendo unos ensayos? Te comento. Este proyecto consta de dos bloques que se repiten. Entonces, los ensayos míos en este momento es cortar los proyectos completos con las telas que combinen y tenerlos listos para el momento que los necesite. En este caso aquí tengo este que está combinado con colores rosados y cafés. Aquí este tengo un color azul oscuro y rosados. Y en este también está el mismo proyecto en los colores de diferentes tonos azules. Me parece pues una idea muy simpática y sobre todo muy útil para el momento que tengamos como rapidez de hacer algún proyecto. Bueno, entonces hoy miremos a ver cuál voy a hacer. Hagamos este de color rosado con azul. Entonces te voy a mostrar cómo es que estoy organizando mis telas. Aquí tengo este y tengo este también. Hacemos esto. El proyecto en sí consta de propiamente estos cinco rombos o lo que son diamantes y se hace por medio de dos bloques diferentes. Los bloques están pues combinados en colores y tienen determinadas medidas. Entonces, como son dos bloques, lo dividí aquí estas telas en el bloque 1 y el bloque 2. Para diferenciarlos, pues le coloqué esta etiquetica con mi nombre, Artesana Paz, y el número del bloque. Este es el bloque 2. Están todas las telas y la cantidad de telas que se van a ir para hacer el camino de mesa. Y este igualmente tiene su etiquetica, mi nombre y la B1, que quiere decir bloque 1. Así estoy segura que nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Empecemos a hacer este proyecto. Te voy a dar las medidas que tiene cada bloque. Quitamos la cinta y voy a trabajar primero con el bloque 1. El bloque 1 corresponde a este, que es el que está abajo del cuaderno, y consta de lo siguiente. Tenemos 6 cuadrados de 1,5 por 1,5. Entonces tomamos aquí 2, 4, 6. Con este son 6. Perfecto, lo vamos colocando en el puesto. Otros 6 cuadrados también de la misma medida, 1,5 pulgada por 1,5 pulgada. El siguiente es 6 cuadrados de 1,5 por 1,5. Continuamos con 6 rectángulos de 1,5 por 2,5. Aquí ya tomo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con este niño. Lo colocamos aquí a la derecha. Siguiente, otro rectángulo de la misma medida, 1,5
por 2,5. Vamos con 3 aquí, 4, 5 y 6 con este. Lo colocamos aquí a la izquierda. Y por último, otro rectángulo que son 6 de 1,5 por 2,5. Continuamos. 6 también rectángulos que van a tener esta medida, 2,5 por 3,5. Lo colocamos aquí arriba. Otros 6 rectángulos y esta vez son de 5,5 por 2,5. Por último, ya vamos a hacer estos que son los externos. Y son 6 rectángulos de 5,5 por 2,5. Finalmente tenemos el lateral, que es este lateral, a ver si lo ves, este lateral tiene 7,5 por 2,5. Esto conforma el primer bloque, bloque número 1, que corresponde a 6 piezas en cada una de las medidas. Vamos a coser este bloque. Entonces vamos a empezar con este, con esta parte. Se va a unir primero el primer rectángulo de 1,5 por 1,5 por con este de 1,5 por 2,5. Encaramos los derechos y pasamos la primera costura a 1/4 de pulgada. Esto lo haces también en serie, o sea, tomas las 6 piecitas y las vas cosiendo en la máquina una por una, uniendo los derechos y pasando la costura a 1/4 de pulgada. Cuando tengas estos 6, entonces continuamos. Para que te quede más cómodo, puedes coser en cadena. Esto es, colocar la arañita ya en la máquina, bajar el pie, empezar a coser por el lado de la arañita y de ahí vas introduciendo cada pareja de telas, es decir, una de las pequeñas con esta unida, enfrentando los dos derechos. Coses esta y sigues, antes de salir de esta, vas metiendo cada parejita y así van a quedar. Ya lo único que resta en este momento es cortarlos, cada uno de los de las parejas, y nos queda unida la primera parte del bloque. Vuelves a colocar la arañita en el sitio de la máquina para que no se te refunda. Ahora vas a la plancha y vas a abrir costuras. Luego de planchar, ya te van a quedar perfectamente las costuras sentadas. Vas a reservar esta primera parte de este bloque y continúas con el siguiente, que es este. Vamos a unir nuevamente aquí estos dos. Repetimos lo mismo. Se enfrentan los derechos de cada una de las telas y pasa la costura a 1/4 de pulgada. Sigue trabajando en cadena, pasando cada parejita de estas dos telas en línea. Tenemos la siguiente cadena lista. Entonces, lo mismo, vas a cortar cada uno de estas uniones y ahora vas nuevamente a la plancha y vas a abrir las costuras. Estuvo lista la segunda costura de estos bloques. Entonces los vamos a colocar en el puesto. Recuerda que el cuadrito oscuro va abajo y el cuadrito claro va arriba. De esta manera. Ahora vamos a hacer la siguiente costura. Vamos a unir este bloque que acabamos de coser con estos derechos, que son de 1,5 por 2,5. Seguimos trabajando en cadena, entonces enfrentamos las dos telas, ponemos la arañita, cosemos, volvemos con el siguiente, enfrentamos las dos telas, seguimos cosiendo y así terminamos de hacer la cadena. Quedaron listos estos 6. Ahora vienes nuevamente
A estos seis les vas a unir este lateral. Tomas este bloquecito que llevas. A la derecha está el entero y aquí a la izquierda tienes el oscuro abajo y el claro arriba. Vas a unir este o encarar este derecho con uno de estos y vas a pasar la costura a un cuarto de pulgada. Esto vas a hacer con las seis partes o los seis bloques. Recuerda coser en cadena. Tomas este derecho, este es el izquierdo, lo encaras y pasas costura a un cuarto de pulgada. Sigues haciendo lo mismo con los otros. Cuando termines de coser estos, vas enseguida a planchar. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Vas a tomar este mini bloque que has hecho con este primero que hiciste y vas a unirlos en la parte de abajo. Enfrentas los dos derechos, alineas costuras, verifica que esta costura, que es la que tenemos aquí entre estas dos telas, y esta costura de estas dos telas coincidan en esta parte. Te puedes ayudar con un alfiler para tener una guía. Pasas la costura a un cuarto de pulgada. Vuelve nuevamente, tomas el siguiente, lo unes a este también, haciendo coincidir estas dos costuras. Enfrentas los dos derechos o encara los dos derechos, pasas costura y así vas a trabajar nuevamente en cadena y con la arañita. Quedó listo esta parte del bloque. Ahora vas a unir estas telas a este bloque que llevas. Sigues el mismo procedimiento. Tomas aquí la tela, enfrentas los derechos. Luego pasa la costura a un cuarto de pulgada. Recuerda trabajar en cadena, uniendo este bloque a esta parte. Siempre igual y ayudándote también con la arañita. Cuando tengas listos ya estas costuras, entonces se continúa con la colocación de las piezas. Llevamos este bloque, ahora va a seguir esta pieza. Igual la vas a colocar a este lado, enfrentando los dos derechos, pasando costura a un cuarto de pulgada de la distancia de este borde. Sigues con el siguiente, nuevamente enfrentas los dos derechos y pasas la costura a un cuarto de pulgada. Cuando termines ya de colocar esta parte, recuerda que siempre hay que sentar las costuras. Continúas con la última parte de este bloque, que es este lado. Sigues enfrentando los derechos de cada uno, pasa la costura a un cuarto de pulgada. Y así con cada uno de estos seis bloques. Quedó lista ya la última pieza colocada al bloque. Simplemente vamos a quitar la arañita y a romper o a cortar esta cadena. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es cuadrificar. Primero vas a sentar las costuras. Recuerda que todas las costuras se están abriendo hacia afuera. Entonces, ahora sí, cuadrificas bien todos los bordes. Y cuando ya termines de hacer eso, quedará listo la primera tanda de los seis bloques número uno. Están listos los primeros seis bloques del número uno.
Ahora vas a continuar con el bloque número 2. Esto lo vamos a dejar así para que nos identifique que es el bloque 1. Empezamos con el bloque número 2, lo abrimos. Y vamos a ver las telas. Estos son 10 bloques que se van a tener del número 2. Miremos aquí cómo es que está el bloque. Entonces, el bloque número 2 es este. Tenemos un pequeñín. Voy a dar las medidas. Este primer cuadradito lo vas a cortar de 1,5 por 1,5. Son 10 piezas. El siguiente es una pieza de 2,5 por 1,5. Aquí lo tenemos. Va a ir encima de este primer cuadradito. El siguiente, la pieza es de 2,5 por 3,5. Corresponde a este bloque. Lo vas a colocar aquí al lado izquierdo. Vamos con el siguiente. Este es de 3,5 por 2,5. Vas a usar una tela más clarita. Aquí están las 10 piezas de este lado. La siguiente, vamos con esta pieza que tiene 2,5 de ancho por 5,5 de largo. Tiene el mismo color de esta tela. La otra que va aquí. Aquí se había quedado una. La siguiente es encima de estos bloques y tiene una medida de 2,5 por 5,5 de largo. Por último, estas 10 piezas que tienen 7,5 de largo por 2,5 de ancho. Estas son las piezas que comprenden el bloque número 2. Vamos a trabajar de la misma manera que se trabajó con el bloque anterior. Vas a tomar las primeras 10 piezas del cuadradito y las primeras 10 piezas de este primer rectángulo pequeño. Las vas a unir en cadena. Aquí vas a unir el derecho de esta pieza aquí en la parte de abajo y pasas la costura a 1/4 de pulgada. Continúas con la siguiente pieza. Unes la parte de abajo enfrentando los derechos, pasas costura a 1/4 de pulgada. Continúas con el resto de las piezas igual. Para las personas que no saben qué es la arañita, les voy a comentar. Es un trocito de tela que vamos a usar como inicio de cada vez que empezamos a coser. La fabricamos con un retacito pequeño. Puedes doblarla por acá. Y este pedacito o trocito de tela lo vas a colocar siempre que vayas a iniciar cualquier labor. Lo vas a poner antes de que finalice el trocito de tela. Pasas unas puntadas y ahora sí puedes empezar a coser ya los bloques. Este quitémoslo de acá, me queda pendiente para otra. Te comentaba, tomas los dos derechos y vas a enfrentarlos, alineas ya los bordes y de ahí pasas la costura a 1/4 de pulgada. Aquí ya tengo la arañita, por eso puedo ya continuar seguida la costura, siempre a 1/4 de pulgada. Aquí paro apenas llegue al filito y continúo con los siguientes. Nuevamente, tomo aquí el cuadradito, luego esta parte, enfrento los dos derechos y voy a pasar costura a 1/4 de pulgada después de alinear.
Esto es lo que llamamos trabajar en cadena. No cortamos el hilo de la máquina. Ya simplemente vas a continuar la costura haciendo el cuarto de pulgada libre. Pasas la costura aquí. Continuamos con la otra pieza. Enfrentas, alineas, pasas costura. Aquí puedes ver la cadenita que se ha formado porque no he cortado el hilo cada vez que coso. Y aparte de eso, aquí está la arañita. Ahora simplemente es cortar cada uno de estos bloquecitos. El hilo que las une se plancha, recuerda, sentando la costura. Vamos a continuar cosiendo el bloque. Para esto, tomas las siguientes 10 piezas de 2,5 por 3,5 en la misma tela que acabamos de pegar. Vas a enfrentar derecho con derecho del que acabamos de coser con el nuevo cuadrito o rectángulo que tenemos acá. Aquí tienes ya lista la arañita que ya se le bajó el pie. Vas a hacer unas puntadas, llegas al borde de la arañita y ahí sí introduces este nuevo bloquecito que vamos a coser, respetando el cuarto de pulgada. Paras apenas en el borde y continúas con el siguiente. Repites lo mismo. Se continúa con la siguiente pieza, que es esta clarita de 2,5 por 3,5. Se va a unir en esta parte. Entonces, se continúa el mismo proceso. Se juntan los dos derechos, se alinean las costuras y se cose a un cuarto de pulgada. Y se continúa cosiendo en cadena. Hasta unir estas 10. Después de sentar las costuras con la plancha, continúas con las siguientes piezas. Y es esta que tiene 2,5 de ancho por 5,5 de largo. Seguimos con el mismo método, enfrentando los dos derechos y pasando la costura por todo el largo.
Ahora se sientan las costuras y se continúan cosiendo las siguientes piezas. Para continuar cosiendo el bloque, tomas las 10 piezas que tienen 2,5 por 5,5 en tela oscura. Vas a hacer esto, tomas esta parte del frente. Recuerda que es importante tener en cuenta que el cuadradito, este azul pequeño, siempre manténlo hacia abajo, hacia ti. Entonces, esta pieza de 2,5 por 5,5 la vas a colocar en este lado de arriba. Tomas la pieza que vienes cosiendo, enfrentas los dos derechos y de ahí vas a alinear los bordes para luego pasar la costura a 1/4 de pulgada. Queda la última pieza, que es esta que se va a colocar al lado izquierdo. Tiene 2,5 de ancho por 7,5 de largo. Esta pieza es la que se va a poner en este lado. Recuerda que el pequeñín, el cuadrado bien pequeñito, está aquí abajo, hacia tu lado. En este lado se coloca la última pieza. Enfrentas ya los derechos, nuevamente alineas los bordes y pasas la costura a 1/4 de pulgada. Cuando tú respetas siempre el 1/4 de pulgada en la costura, estas piezas siempre te van a coincidir. O sea que después de que tú coses todas estas pequeñas piezas, por ejemplo, aquí esta que tiene 7,5 pulgadas tiene la misma medida de esta en la que ya se le han cosido las otras piezas. Por eso es muy importante que tengas mucho cuidado al coser. Siempre respetar el 1/4 de pulgada, porque las medidas que se dan de cada pieza son exactas. Listo los bloques y ahora es el momento de rectificar todos los bordes. En este grupo tenemos 6 bloques, que es el número 1, y en este grupo tenemos 10 bloques, que es el número 2. Bueno, ya terminamos la primera parte del video, donde te enseñé a trabajar el bloque 1 y el bloque 2. También te enseñé un tip a trabajar estos bloques, cortándolos a su medida y luego guardándolos también en una bolsa plástica. Así los vas a tener listos para cuando quieras iniciar una labor. Ahora te voy a enseñar esto. Y es un cuadrado que se forma con los mismos bloques, 1 y 2. Simplemente es unir dos bloques del número 1 y dos bloques del número 2. Y este es el resultado. De esta manera logras hacer una tapa, ya sea para un cojín o una carpeta o un individual. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Mi nombre, Carmen Elena de Carel 168 en Artesana Paz. Si te gustó este video, me encantaría un clic en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Te invito a suscribirte en mi canal. Es muy fácil. En la palabra suscribirse vas a hacer un clic. Al lado hay una campanita. También le haces clic. De esta manera te va a llegar un aviso cada vez que yo suba un video. Nos vemos pronto en el próximo video, donde te voy a enseñar a colocar el forro, la guata
y a bordar a mano. Bye bye.